Bienvenidos, queridos espectadores. Ya son las 8, si me lo permiten, voy a mirarlo incluso, 8 y 11 minutos. Aquí estamos en directo en Canal Sierra de Cádiz para vivir este Miércoles Santo como buenamente podamos, ¿verdad? Ya os lo decía en los directos a diario, es que nos hemos abonado a esto del directo y como nos gusta, porque nos gusta lo que hacemos, nos gusta llevar la voz de la comarca de la Sierra de Cádiz a la propia comarca, más allá, como ustedes nos lo agradecen, en forma de datos, de audiencia, como ustedes nos lo agradecen en la calle. Ayer me encontraba a tres familias del Coto de Bornos, por ejemplo, en Sindicato Tapas, donde iba a echar una manita, ¿no? Y la verdad es que no os puedo decir nada, ¿no? Porque es que las muestras de cariño son tantas y todos los días que, aunque uno sea muy tímido y no sabe ni cómo afrontar esas situaciones todavía, pues la verdad es que para nosotros es un auténtico orgullo que ustedes estén al otro lado. Por muchas dificultades que haya en el camino, por muchas historias que se nos presenten, ¿cómo tiramos para adelante? Sabiendo que ustedes, al final, están apoyando este proyecto. Y hoy vamos a dar unas pinceladas de esta Semana Santa tan rara, tan atípica, que estamos pudiendo disfrutar solo, como ven, durante el día, durante todos los días que estamos aquí en el directo, solo lo podemos disfrutar de una forma, a través de acercarnos a las hermandades, ver cómo están preparando a sus Cristos, a sus vírgenes, cómo las tienen preparadas. Os debo decir una cosa, por cierto, queda todo tan bonito dentro de las iglesias que me da a mí que esto se puede convertir en una tradición, ¿eh? Esto se puede convertir en una tradición si así lo tienen a bien el obispado, por ejemplo, en las parroquias, porque quedan tan espectaculares preparados los Cristos, las vírgenes, que yo creo que para otro año ya lo verán, incluso con Semana Santa en la calle, incluso con procesión, ya verán cómo algo hace para que se puedan visitar de esta misma forma a los sagrados titulares de las diferentes hermandades. Bien. Esta tarde-noche es uno de esos eventos, yo vengo diciendo durante toda la semana, donde hemos recibido una invitación, esta vez hemos podido estar. Deben de conocer, deben de saber que muchas hermandades están haciendo eventos de una forma íntima y nosotros lo entendemos. Eventos en los que se combina que quieren hacerlo llegar a la gente, pero también con ese momento de recogida, de penitencia íntima. Nosotros todo lo entendemos, lo respetamos, por supuesto, por eso nosotros no hemos propiciado ir a ningún sitio. Es verdad que hemos recibido propuestas del Consejo Local de Hermandades de Arcos para que hiciéramos un Vía Crucis en directo con ellos, lo hicimos. Hemos recibido propuestas, hay que decirlo, del Ayuntamiento de Villamartín también, porque también ha colaborado el Ayuntamiento de Villamartín y la hermandad que vamos a ir esta noche, la de la Hermandad de la Coronación, la de el Prendimiento. Y también la vamos a responder. Y el próximo viernes a las 7 y media de la mañana, el viernes a las 7 y media de la mañana, vamos a estar en directo en el Vía Crucis del Nazareno de Arcos. Además, no se vayan en ningún momento, porque durante el directo de por la mañana seguiremos estando con cosas que van a pasar allí en San Agustín, por lo que se podrán ustedes acercar también al Nazareno de Arcos. Digo que hemos podido responder a esas peticiones de las hermandades. Por suerte iba a decir, pero bueno, no han sido numerosas, no han venido muchas, han venido solo tres y las tres les hemos podido responder para estar en actos con ellos en directo. Al resto los hemos respetado, aunque vamos a pedir en la medida posible acceder a sus imágenes y demás para ponerlas estos días. Esa es la razón por la que estamos en unos sitios y en otros no. Lo digo porque si alguien se lo pregunta, pues básicamente porque se nos ha invitado a unos sitios y en otros, pues ante el hecho de no recibir noticias de diferentes hermandades, hemos entendido que no se quería hacer nada especial para contar con nuestra presencia en directo y lo hemos respetado. O sea, nos hemos acercado, mostramos sus imágenes, pero hemos querido respetar a los que quieren hacer algo especial de alguna forma y a los que no. La hermandad que hoy me ocupa, que esta noche nos ocupa, que ya no me aguanto más sin enseñaros alguna imagen ya del templo, sin enseñaros alguna imagen del Cristo, que ya lo pueden ver.
díganme que no merece la pena que hoy hagamos un esfuerzo para disfrutar de lo que es nuestra cultura, nuestro arte. Este año no lo podemos ver en la calle, pero lo vamos a ver en directo en Canal Sierra de Cádiz. Se me va la mirada y me echan la bronca, pero es que tengo un monitor ahí y tengo la imagen preciosa del Cristo. ¿Cómo no se me va? ¿Cómo no se me va la mirada? Después, si queréis, os voy a poner una foto en las redes sociales para que me digan ustedes si es fácil mirar a la cámara o si no se me va allí la mirada. Si se me va allí es que tengo el monitor, y al final uno pues también quiere disfrutar de eso que es nuestra Semana Santa, que combina pasión, combina arte, combina pues lo que es lo nuestro. Así es que esto es nuestra cultura. Puedes creer más, puedes creer menos, pero al final sales a la calle, que este año no podemos, ves una hermandad y dime que no recuerdas cuando ibas con tus padres de pequeño, con tus abuelos, con tus hermanos, con tus familiares. Dime que no lo recuerdas. Si hasta yo, viniendo y para la tele, me ha parecido que la rueda de mi coche rechinaba cera, que por un segundo la he escuchado y he dicho, pero por favor, ¿esto qué es? Este año no podemos tener cera en el coche, pues es lo que hay. Bueno, que en Villamartín no sé si van a comenzar pronto o están ahí ya preparados o no. Había una misa en la iglesia, han tenido que desalojar la iglesia. Os debo decir que es un acto íntimo total. Nadie puede estar allí, salvo todos ustedes, que son muchos, pero desde su casa, desde donde quieran, evidentemente, desde donde estén viendo la televisión. Hemos querido congregar a mucha gente, pero con eso que ahora se llama la unidad de conviviente, la burbuja del domicilio. Nos vamos hasta allí, que le van a cantar una plegaria. Vamos a escucharlo. Olvidaremos jamás.
Bueno, pues ahí tienen esa bella plegaria, salvando el momento inicial, que van a hacer que me dé un infarto aquí con el audio, esa bella plegaria que pone inicio a este espacio que vamos a tener. Y acto seguido vamos a ir hasta allí para hacer la primera entrevista de la noche. Tenemos a nuestro, bueno, tarde noche, lo podemos dejar ahí, a nuestro compañero Juan Manuel López. Creo que iba a hablar con el hermano mayor de la hermandad, con Francisco Gil, eso yo estoy hoy, que no vea, con Paquito Gil, que es como lo conoce todo el mundo allí, porque es Paco Gil padre, Paco Gil hijo. Paco Gil hijo es el hermano mayor de la hermandad. Vamos a escucharlo hablando precisamente sobre este, abriendo este acto. Bueno, pues aquí estamos escoltados por el paso de misterio del prendimiento, de la hermandad del prendimiento, de la cual es hermano mayor Francisco Gil. Francisco Gil, Paco, para los amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Curro, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos hoy llevando a Villa Artiña, a toda la sierra de Cádiz, los actos que estáis realizando desde la hermandad del prendimiento, ¿no? Bueno, yo primero, antes de nada, daros las gracias por haber aceptado esta invitación del Carlito, que ha sido el artífice. Y para nosotros un orgullo que puedan estar aquí las cámaras de vosotros y poder enseñaros desde muy cerquita y que mostréis ustedes a Villa Martín y a toda la sierra, pues en definitiva lo que es nuestra hermandad. Así que daros las gracias por querer estar aquí y aquí tenéis vuestra casa para todo lo que queráis. Esto, Paco, una hermandad joven que lleváis relativamente poco tiempo constituido como hermandad, antes era agrupación parroquial, ¿no? Ahora la hermandad, que por distintos avatares del destino no ha podido procesionar como vosotros habéis querido, ¿no? Bueno, yo digo siempre que nosotros vamos remando contra marea porque nosotros siempre tenemos algo. El primer año que salimos, pues tuvimos que salir un poquito más tarde por algunos problemillas que tuvimos. El segundo año nos llovió, pudimos ir al hospital corriendo y volvimos, no nos cayó un diluvio monumental de milagro. El tercer año se nos cayó el olivo y ahora 2 años de COVID. Espero que cuando podamos salir no venga agua, vamos. Lo que sí es cierto que lleváis un día de culto aquí en la parroquia de la Coronación a tope con mucha afluencia de devotos, ¿no? Sí, la verdad es que, verdad, yo siempre digo que es verdad que la hermandad es bastante popular, que mueve masas, porque no es una palabra que puede parecer masa, mover masa, una palabra demasiado grande. Es que lo mueve. Vamos, y cualquiera que sea de Villa Martín y conozca esto lo puede saber. Creo que Villa Martín, y lo digo porque soy cofrade desde pequeño, soy cofrade también de otras hermandades, Villa Martín, como decía don José Manuel, no es un pueblo cofrade, y sin embargo esto está moviéndole el corazoncito está moviendo el corazoncito de mucha gente que no estaba pegada a las hermandades, que no tenía relación con las hermandades, con la iglesia. Y creo que eso es lo que está caracterizando todo esto y eso es lo que está gustando en sí a esto. Aparte, el poder de convocatoria no es decir aquí estoy y vení, sino que aquí hay un trabajo detrás, que detrás de cada acto, detrás de cada simple detalle que haya, hay muchísimas personas trabajando día a día. Aquí prácticamente todos los días del año hay 2 o 3 personas haciendo algo por esta hermandad. Y en definitiva eso, pues al final, son los resultados que se ven, que es el pedazo de día que hemos tenido desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, desde las 4 hasta las 8, lleno. Incluso diciéndole a la gente que, bueno, que tienen que esperar la puerta, que por favor se sentaran. Vamos, un verdadero baño de masas para el Señor. La verdad es que nunca me has dicho, podemos dar fe de todo lo que está comentando Francisco. Incluso cuando hemos llegado hemos encontrado gente de otras poblaciones que han venido, vecinos de Borno, que lo conocemos, que han venido a ver las imágenes de aquí del prendimiento. Y Francisco, lo que te quiero comentar antes, soy un grupo joven, de gente joven, pero con muchas ganas, ¿no? Sí, bueno, nosotros comenzamos en 2009 a trabajar con don José Manuel en la parroquia. Éramos muy, muy pequeños, había gente también un poco más mayor ayudándonos, lógicamente. Y ya cuando llegó don Francisco, pues don José Manuel nos encomendó a él, a que él trabajara con nosotros. Ahí ya dimos ese pasito a ser Asociación Juvenil, Asociación Parroquial de Jóvenes de la Coronación, que fue en 2011, y en 2012 llegó el decreto, donde ya implantamos nuestros titulares y demás, y hemos estado trabajando hasta 2019 que nos han hecho hermandad. Aquí es una hermandad joven, porque está constituida por muchos jóvenes,
y los que no son jóvenes y están dentro de la hermandad también tienen espíritu joven, que eso también es, no solo hay que ser, es de valorar, no solo hay que ser joven de edad, sino que también hay que ser joven de, pues, de tener ímpetu, de tener ganas de hacer cosas, de, bueno, de no tener ganas de estar parado, de formar lío, como decía el Papa Francisco. Pues lo importante es que seáis jóvenes y que tengáis ganas, como tú dices, de formar lío, de darlo todo, que todo, no solo todo es salir a la calle a procesionar, que ese consideramos es el culmen, porque también me consta que habéis estado ofreciendo culto con Francisco Varela, con el párroco de aquí de Villartín, a toda la población, ¿no? Sí, bueno, hicimos nuestros cultos, estamos definiendo todavía muchas cosas, aunque nos hayan nombrado hermandad, todavía tenemos que definir nuestros cultos. En serio, antes hablaba también con don Francisco que tenemos que definir las oraciones. Es que al fin y al cabo esto estamos haciendo un rodaje. Entonces aquí hay muchas cosas que limar todavía y para eso estamos. Pero sí que es verdad que bueno, este año pues hemos hecho un triduo aquí, luego hemos hecho la función principal allá arriba, después esto lo hemos podido hacer. Pero aquí hay muchas cosas que limar, muchas cosas que trabajar, hay mucho trabajo por hacer y aquí no hay nada ganado todavía. Esto hay que seguir trabajando duro y seguir creciendo al final. Bueno, pues lo importante es, como tú bien has dicho antes, es que os quedáis con la gente que ha estado apoyando el trabajo y el esfuerzo que estáis haciendo para tener esto que tenéis aquí detrás. Sí, claro, yo por supuesto agradecer lo de hoy, que la Junta de Gobierno y la gente cercana a la Junta de Gobierno, porque esto no consiste en que haya 10 o 12 en una Junta de Gobierno, sino que haya 10 o 12 y que haya 30 o 40 respaldando todo esto, y los 500 que somos, pues respaldando lo que trabajan ese grupo de personas que son los que están un poco más al pie del cañón. Pues agradecerles que hayan estado aquí hoy. Nosotros hemos trabajado duro para que este día fuera grande, pero la verdad es que él ha puesto el resto y esto ha sido una bomba. Esto ha sido una bomba que la verdad es que nosotros no nos esperábamos que llegara a lo que ha sido. Pues Francisco, muchas gracias a ti y a tus compañeros por dejarnos de llevar, te damos gracias a nosotros por dejarnos llevar esto que tenéis aquí detrás, el paso del prendimiento de Villartín a toda la Sierra de Cádiz, por supuesto al pueblo de Villartín. Antonio, seguimos ahora con más cosas de interés. Bueno, pues la verdad es que sí, que están teniendo hoy un día especial esta hermandad, que hoy debería de ser su primer día en la calle, su primer día en la calle como hermandad, que ya han salido antes, siendo una agrupación parroquial, ya han llevado al Cristo por las calles, ya lo han acercado al hospital en otro año, que es una de las cosas que caracteriza a este Cristo. Debo de decir, y voy a, si me lo permiten, tomar incluso la chuleta para decir que antes hemos escuchado a María Ángeles Méndez, una voz preciosa, espectacular, acompañada de José Miguel Galindo a la guitarra, que no lo he dicho. En este programa queremos hablar con todas las partes que integran al final la hermandad y lo iremos haciendo poco a poco. Hemos comenzado con el hermano mayor, pero tendremos a más protagonistas. Pero ahora quiero precisamente ver algo de esa salida, de esas salidas que han hecho como agrupación parroquial con el Cristo del Prendimiento antes de convertirse en hermandad. Este año ya tenían que haber salido a la calle, tenían que estar ahora mismo en la calle y nosotros teníamos que estar contándolo y retransmitiéndolo en directo, pero no pasa nada, el año que viene, al año que viene nos fallan y no fallamos. Vamos a ver esa salida como agrupación parroquial. De tu cara, Prendimiento, yo estoy loco enamorado. De tu cara, Prendimiento, yo te canto despacito pa' que te lleven tus costaleros. Pa' que te lleven tus costaleros por las calles de tu barrio, como ellos saben hacerlo. Y yo seguiré cantando año tras año pa' poder verlo. ¡Ay, caramba! Me gusta cómo te lleva ese costero a costero y ese vámonos pa'l cielo, que pedazo de cuadrilla que lleva mi Prendimiento. ¿Cuánto hemos perdido? No lo hemos perdido, lo hemos aparcado, que el año que viene lo disfrutamos, ya verán que sí. Sean responsables, lleguemos bien a ese momento, hagamos que todo sea mucho más fácil. Bien, vamos a volver a la coronación, donde una representación de, en este caso, hermanos de fila,
creo que se llama María quien va a hablar, pero ahora nos lo va a contar nuestro compañero Juan Manuel López desde allí, desde Villa Martín, donde siguen con este directo especial. Bueno, Antonio, y ahora estamos aquí con otro de los protagonistas del programa de hoy. Estamos con una mujer, estamos con María Pavón. María, buenas tardes. Buenas tardes. Ella, además de ser mujer, también tiene un cargo dentro de la Hermandad del Pendimiento, que es fiscal, ¿no? Soy fiscal a la hora de la salida de la procesión el miércoles santo, anteriormente el viernes de Dolores, y aparte soy la delegada de liturgia dentro de lo que es la hermandad. Una mujer joven, muy joven, pero con muchas ganas de trabajar aquí en la hermandad, ¿no? La verdad es que sí, que entré siendo pequeñita y me animaron mucho el resto de mis amigos, porque al fin y al cabo dentro de la hermandad acaban siendo tus amigos, y la verdad que sí, que con muchas ambiciones dentro. Y has vivido desde, como bien comentas, desde pequeñita, como se ha ido constituyendo la hermandad, hasta llegar desde la agrupación parroquial hasta hacer ahora mismo hermandad, ¿no? Efectivamente, viví desde que llegó el Cristo prácticamente, pasaron unos años hasta que nos nombraron hermandad y hasta el día de hoy. Hace ya un tiempo las mujeres estaban prácticamente sino vetadas o un poco menos que escondidas dentro de las hermandades, pero afortunadamente aquí está el ejemplo de María, que están en primera línea de batalla, como se dice, ¿no? Pues sí, la verdad que antes era una figura que siempre hemos estado un poco más oculta, siempre ha sido un poco más rechazada, pero afortunadamente a día de hoy tenemos un papel mayor y cada vez se ven en juntas de gobierno y en hermandades más mujeres y que tienen papeles y cargos más importantes. Eso es bueno, porque estamos consiguiendo que poco a poco las mujeres vayan metiéndose ya dentro de lo que son las hermandades con cargo de responsabilidad. Por supuesto que eso al fin y al cabo antes no era prácticamente inviable. Sí. Porque formar parte de una junta de gobierno o como tú bien dices, fiscal dentro de la hermandad, no cualquiera, tiene que ser alguien que esté preparado y sepa de qué va el tema. Un poco, que quiera que no, muchas veces al ser tan joven y tal te empiezan a formar dentro de la misma hermandad, entre los mismos amigos, los compañeros, son entre ellos mismos los que te forman, y al fin y al cabo, pues claro, acabas cobrando lógicamente la misma importancia, al fin y al cabo todos somos iguales. Hombre, desde luego la juventud no va reñida con las ganas de trabajar, y aquí está el caso de María, que está desde que era, como he dicho antes, desde que era una niña hasta ahora que también sigue siendo joven, trabajando con la hermandad, ¿no? Pues sí, la verdad es lo bueno de que la gente te acompañe, te apoye tu familia, te apoyen tus amigos, y dentro haya tan buen ambiente de trabajo, de personas, de... Al fin y al cabo, lo que he dicho antes, amigos que se forman dentro y hermanos, por supuesto. María, ¿y tú qué, cuando has visto lo que ha ocurrido aquí hoy en la parroquia de la Coronación, qué has sentido como hermana de esta hermandad? Ha sido un poco duro, la verdad, porque al fin y al cabo nos vemos las caras un año, que es cierto que el año pasado estábamos cada uno en nuestras casas y este año nos vemos un poco más reunidos, pero también lejos entre unos de otros, porque las circunstancias no nos lo permiten acercarnos, estás evitando acercarte, necesitas el abrazo de ese amigo que siempre te ha apoyado y lo tienes que evitar. Y es duro, pero es cierto que, hombre, que damos gracias a Dios de habernos podido reunir todos hoy, a pesar de las circunstancias, y además ha sido bastante emocionante para la mayoría. Y como decía antes Francisco, el apoyo del pueblo de Villarte, incluso del pueblo vecino, ha sido brutal, ¿eh? El apoyo ha sido muy numeroso y, como él ha dicho antes, más de lo que esperábamos, porque claro, las circunstancias siguen siendo complicadas, y es cierto que han sido muchos los apoyos, tanto de gente del pueblo, de los alrededores, incluso a lo mejor gente menos cofrade que se ha acercado por el hecho de ser el día que es hoy. Pues María, muchas gracias por atender las cámaras de Canal Sur de Cádiz, y esperemos que muchas mujeres como María den un paso al frente y tomen responsabilidades dentro de las hermandades. Desde aquí damos paso a nuestro estudio ahí en Arco de la Frontera con reportaje. María Pavón dando voz a los hermanos de fila dentro del colectivo también. Dice... ha sido muy emocionante, y es verdad, porque lo que estamos hablando estos días con las hermandades es que esto es una pena no poder salir a la calle. Es una pena que están llevando, pero es que este año se está llevando con mucha alegría, porque como el año pasado fue como fue, que en esta fecha estábamos confinados, que no sabíamos qué iba a pasar, todos con un gran temor, que a ver cómo salíamos de esta, pues este año hemos dado un paso de gigante, aunque parezca que no. Ha tardado un año, pero este año por lo menos se están pudiendo hacer estas visitas a los templos, siempre guardando las medidas de seguridad
qué duda cabe, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a ir con Joaquín Perea, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, que también ha querido mandar un mensaje a esta joven hermandad de Villamartín. Vamos a escucharlo. Queridos hermanos en Cristo resucitado, estamos viviendo una Semana Santa muy especial, rara, dolorosa, extraña, pero como está haciendo nuestra vida en este último año, y los cofrades no vamos a hacer menos. Os toca vivir un miércoles santo en el que hay que evangelizar de otra manera. Pero yo cuando escucho decir este año no tenemos Semana Santa, creo que es que porque la gente no se ha enterado de cómo los cofrades llevan un año haciendo estaciones de penitencia casi a diario, cuando se están entregando alimentos, cuando a personas necesitadas, cuando se están acompañando a enfermos, cuando estamos rezando a nuestros sagrados titulares, que hay que creer en la fuerza de la oración, también estamos evangelizando y estamos haciendo estaciones de penitencia. Hoy el prendimiento tiene que vivirse de una manera distinta. Estamos prendidos de su amor y al mismo tiempo estamos prendidos por una enfermedad contra la que tenemos que luchar y tenemos que pedir. Pero no podemos perder nunca la esperanza, porque entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? Yo os animo a rezar juntos, a pedir, a vivir en auténtica fraternidad, en intentar hacer presente, como en los hechos de los apóstoles, que cuando ven a los cristianos, el signo de identidad era: mirad cómo se aman. Si eso lo hacemos presente en nuestras vidas, no cabe la menor duda que todas nuestras hermandades tendrán mayor fuerza y saldremos de esto más unidos, más fuertes y más reconocidos. Queridos hermanos, que Jesucristo resucitado venga sobre nosotros y nos ayude. Muchas gracias y feliz Semana Santa. Bueno, vamos a escuchar ahora, voy a tirar de chuleta porque de latín no ando yo muy para allá, el coro Sanctus Sebastias, que cantará el Stabat Mater en honor a María, titular de la Capilla de la Coronación, que fue testigo de la misericordia en la cruz. Volvemos a Villamartín. Dolente.
Bueno, pues hemos escuchado a ese coro dentro de la parroquia. Vamos a seguir con protagonistas allí, vamos a seguir con las entrevistas, las imágenes que nos ofrecen nuestros cámaras allí, que la verdad es que es espectacular, la talla del Cristo es espectacular. Pero en una de ellas, a los pies del Cristo, se veía un llamador, no sé si se han dado cuenta. Uno va intentando mirar, ya digo, me han puesto un televisor aquí enorme y se me van los ojos allí. Bueno, pues había un llamador. Entiendo que no es casual que ese llamador esté ahí a los pies del Cristo, y es porque hay la intención de, del año próximo, darle uso a ese llamador, darle uso a ese llamador, que es de lo que se trata, de poner a la hermandad en la calle, de hacer la parte de la cofradía en la calle, de encontrarse con el pueblo. Bien, ahora vamos a seguir con las entrevistas. Es el turno del secretario de la hermandad, de Carlos Lozano. En cuanto esté nuestro compañero Juan Manuel López por allí preparado, pues le vamos a dar el dentro para que nos cuente un poquito más de la vida de esta joven hermandad, que ya saben que hoy debería de estar compartiendo protagonismo aquí en Canal Sierra de Cádiz con el Cristo del Perdón de Arcos, que también es el Miércoles Santo, y deberíamos de estar saltando ya de una a otra viendo pues sus salidas procesionales. Ya estarían en la calle, ya estaremos viendo imágenes y disfrutando como nos gusta con esto de los directos, haciéndoos disfrutar a ustedes, llevando hasta vuestras casas, seguro, sobre todo en aquellos lugares donde hay más dificultades para salir a la calle, a los enfermos, a las personas que están en el hospital. A toda esa gente le estaríamos llevando las hermandades hoy. Pero como no nos queda otra, pues vamos a disfrutarla de esta manera, que la verdad es que estamos disfrutando con las bellas imágenes que están siendo impresionantes. Vamos a volver a Villamartín, vamos a volver con nuestro compañero Juan Manuel López, que tiene ya más protagonistas, que tiene al secretario de la hermandad por allí. A ver, Curro, cuando está listo, y escuchamos esta nueva entrevista. Bueno, pues tenemos aquí otro de los protagonistas de la hermandad del prendimiento, tenemos a Carlos Lozano. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos es también otro de los jóvenes que forman parte de esta hermandad, y él es el secretario de dicha hermandad, ¿no? Sí, correcto. Secretario del prendimiento, a mucha honra. Carlos, ¿qué traen este año de nuevo? ¿Qué tenéis de nuevo o qué tenéis preparado este año para, como novedad? Bueno, este año tenemos preparado con lo que teníamos preparado el año pasado, que a causa de la pandemia no pudimos mostrar. Pues varios estrenos que están a la vista de todos los hermanos que han acudido hoy a la capilla. Podemos empezar por la bandera de la corporación, que la tenemos aquí a la derecha del misterio. La bandera con la vara confeccionada por hermanos la Orfebrería Santos. Y con las telas con los colores de la hermandad, con los colores de nuestros titulares. El verde, que representa a María de la Esperanza, y el corinto, que representa a nuestro Padre Jesús de la Esperanza, de la Misericordia, perdón. Un poco más a la derecha tenemos los dos ciriales nuevos que vienen a completar el cuerpo de acolitazgo de la hermandad, acompañando los dos ciriales que ya presentamos hace dos años. En el paso de misterio tenemos la imagen de Malco y la imagen de San Pedro, en un momento que completa un poco más el misterio de nuestro Padre Jesús de la Misericordia en su prendimiento, el momento del prendimiento del Evangelio de San Juan. Evoca el momento en el que Malco, ya de rodillas con la oreja sanada por Jesús, implora al cielo porque acaba de convertirse al cristianismo porque Jesús le ha sanado la oreja. Pedro, si se puede ver por aquí, está con la espada en la mano después de haber sido sanado Malco, al que le ha cortado la oreja por Jesús. Y un poquito más a la izquierda del misterio tenemos el libro de reglas de la hermandad, en el que recogen los estatutos de esta hermandad, en el que se formó, que se fundó como hermandad en el año 2019, en septiembre de 2019. Y al fondo de todo, en el lugar donde debería ocupar en esta parroquia el Cristo del Prendimiento, está la cruz de guía de la corporación, que es el punto de guía que tenemos todos los cofrades de la hermandad del Prendimiento, con esos espejos que nos marcan el camino.
Y ya por último, dentro de estos estrenos que hemos presentado este año, tenemos estas cuatro columnas que nuestro equipo de mayordomía ha confeccionado con maestría, marcados con este damasco y el oro viejo que los compensa, que los termina. Carlos, lo que sí esperamos que todas estas novedades que nos estás comentando, que tenéis ya hace ya dos o tres años, se puedan, para el año 2022 ya, se pueda salir a la calle, procesionar por las calles de Villamartín y que el pueblo de Villamartín pueda disfrutar del trabajo que estáis realizando, ¿no? Hombre, el objetivo principal cuando adquirimos patrimonio en esta hermandad es demostrar que todo lo que adquirimos va destinado a Villamartín, a nuestro pueblo, a la calle. Y lo que queremos es que se vea, tanto la cruz de guía como las imágenes del Sanedrín del Prendimiento, como los ciriales o la bandera de la hermandad, lo que queremos es que se vea en la calle. Porque esto es lo que nos ha comentado, que parece poco, es el fruto de mucho esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo de recaudar mucho dinero para poder conseguir este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, mucho esfuerzo de todos los hermanos, de los miembros de la Junta en particular y de los hermanos en general. Mucho dinero y mucho esfuerzo, porque ese dinero no crece en los árboles. Se necesita recaudar y todo esto que hemos conseguido es gracias a los hermanos, no hay otra. Pero como bien decía a tu compañero antes, que hemos estado hablando antes, es muy gratificante el comprobar de que el pueblo de Villamartín se ha aborcado con la hermandad hoy, ¿no? Sí, es muy gratificante, sobre todo porque somos una hermandad nueva. Y qué pena habéis salido. Exactamente, somos supuestamente este año era el primer miércoles santo que podríamos salir a la calle y pues bueno, por causa de la pandemia no hemos podido salir, pero lo que ha habido hoy aquí ha sido espectacular, mucha gente, mucho arropo de los hermanos y del pueblo, ha sido maravilloso. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por comentarnos todas las novedades que tenéis que habéis tenido preparadas desde no solo de este año, sino años anteriores, y esperamos que para el año que viene podáis procesionar con más novedades y que nosotros os lo podamos llevar a toda la Sierra de Cádiz y a todo Villamartín entero. Pasamos ahora a otro tema de interés. Lógicamente novedades que tendrán que esperar, que tendrán que aguantar un año más y que el año que viene se pondrán en la calle seguro con otras muchas novedades. Yo quiero ser positivo, no quiero ser de los que dicen y el año que viene ya veremos. No, seguro que no, seguro que lo vamos a conseguir y vamos a olvidarnos pronto de esta maldita pandemia. Esta hermandad se caracteriza por su vínculo también con el hospital de Villamartín. Os voy a poner imágenes del hospital de Villamartín, pero os la voy a poner después de publicidad. Así que yo no me iría, que nos queda un buen rato que echar, nos quedan imágenes bellas de las que disfrutar y seguir disfrutando con el Cristo del Prendimiento en Villamartín en esta noche atípica de Miércoles Santo, pero que nosotros nos hemos empeñado este año desde aquí, desde Canal Sierra de Cádiz, que tenemos que celebrar nuestras fiestas, nuestras tradiciones y todo de la forma que sea, porque lo nuestro es lo nuestro, nuestra cultura es nuestra cultura andaluza por encima de todo, y esto es parte de nuestra cultura. Así que en pocos minutos estoy de vuelta. Hasta ahora.